15 minutos pasan de las 9 de la mañana, ya casi que estamos metidos en la entrevista que tenemos por delante. Se las presento yo. Se las presento yo. ¿Sí? Bueno, el Ministerio de Transporte instaló 112 nuevos radares en rutas nacionales con el fin de controlar la velocidad de los vehículos. Esto ha provocado una intensa polémica. Yo pensaba esto, el tema que acabamos de tratar, ¿no? La gente en situación de calle, ¿no? Y el aumento que ha tenido y que viene teniendo años y años y años, no indigna tanto a los políticos como que se hayan colocado estos radares, por lo menos a algunos políticos, ¿no? Que han puesto el foco y la insistencia en patalear por los radares. Para hablar de este tema, recibimos a Arturo Borges, director del Instituto de Seguridad y Educación Vial. Bienvenido. Muchísimas gracias a todos y bienvenido. A Teleaudiencia también. Bienvenido. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo ha tomado esta polémica por la instalación de los radares? Desde el punto de vista técnico, nosotros venimos defendiendo la ubicación del radar como una herramienta apropiada para pacificar el tránsito desde hace muchísimos años. ¿No? No es un invento uruguayo, aparte. Obviamente que no es un invento uruguayo, pero tiene una connotación crítica la velocidad dentro de lo que es la siniestralidad, y que en el mundo entero el radar ha sido un elemento, una herramienta utilizada con el fin de, bueno, que el individuo se sienta controlado y tengamos la posibilidad de decir, bueno, si la velocidad inadecuada o ilícita es la que provoca muertes, bueno, empecemos por algo que eso se puede medir, que es una de las medidas que uno puede decir, bueno, yo con el radar tengo la posibilidad de medir la eficiencia. ¿Cierto? O sea, tenés identificado un punto donde hay X cantidad de accidentes de tránsito por X cantidad de tiempo, bueno, pones el radar y medís si bajaron, si aumentaron. Esa es la medición que se puede hacer. Claro, porque una de las problemáticas que nosotros enfrentamos es que al no tener los datos, que realmente cuál es la causalidad del hecho, yo no hago un diagnóstico, por ende, las medidas que puedo poner, al no ser medibles, no sabemos si son eficientes o no. Yo tengo que partir de un diagnóstico, decir, bueno, esto es por acá, y apuntar a hacer una política de Estado que sea, digamos, compartida por todos los componentes. Y a nosotros, dentro de esta controversia, nos llama la atención, bueno, la reacción que hubo por parte de la opinión pública, y por otro lado, algunas opiniones que parten del ámbito político. Entonces, esa controversia que se ha generado, esa especie de paranoia que hay hoy, disculpe, se ha provocado un estado de conmoción pública. Yo creo que se equivocó o se falló en la manera de comunicarlo. No puedo venir de una cantidad de años donde la ruta no está fiscalizada la velocidad al otro día decir salgo con esto sin haber fundamentado el porqué. Entonces, si yo le explico al ciudadano que la velocidad es el componente más crítico y que determinadas velocidades provocan más muertes, a lo mejor, que el tema del alcohol, entonces yo llego a la ciudadanía con el elemento de decir, bueno, ¿qué controla el radar? El radar controla la velocidad excesiva. Pero quiere decir que yo puedo tener marcado 90 kilómetros por hora y esa velocidad siempre es adecuada, no, porque pueden haber elementos de condiciones adversas que pueden trasladar de que 90 kilómetros por hora sea inadecuada. El radar lo que va a buscar es una velocidad excesiva y además ilícita. Pero yo tengo que explicar los tres distintos aspectos que tiene ese elemento crítico, como es la velocidad inadecuada, porque yo puedo venir a 40 y no ver ni 5 metros porque tengo niebla. Por lo tanto, aunque tenga velocidad de 60, tengo que ir a lo que me permita ver la niebla. Ahora, voy a hacer como una pequeña vuelta atrás y luego creo que vamos a volver a este tema. Pero un elemento que parece estar contaminando la discusión, o por lo menos se usa como excusa, y quizás en algún caso sea real, es si tenemos una delimitación de velocidades máximas en todo el territorio nacional bien fijada, o tenemos circunstancias en las cuales hay límites que son arcaicos o están fuera del parámetro lógico. En algunos casos sí. Es decir, nosotros, las velocidades deben de tener, estas que tenemos nosotros acá, en las rutas 90 kilómetros por hora o 110, son velocidades que están marcadas hace 50 años. Uh-huh. En aquella época los vehículos teníamos cubiertas recauchutadas, no había airbag,
no teníamos el ABS, no teníamos control de velocidad, ¿no? Y la seguridad pasiva era un desastre. Hoy ha cambiado. Hoy tenemos una tecnología que es una ayuda a la conducción y al manejo que, bueno, se debería de tratar de, digamos, de contemplar algunos lugares donde se pueda permitir una velocidad conforme a las necesidades que tenemos hoy. Entonces, si yo tengo un control de peaje y me van a brindar, por eso que pago, un servicio, bueno, ¿cuál es el servicio que me brinda? Se supone que una ruta nacional debe permitir fluidez dentro, reitero, situaciones adecuadas, y el conductor que tenga que ver que la velocidad es un elemento que va inclusive inadecuada en contra de sí mismo. Entonces, si yo tengo 60, 90, 75, 45 y tengo una cantidad en un tramo corto de velocidades marcadas, hoy eso genera una distracción en el conductor, porque hoy, por ejemplo, podríamos pedir que los autos que se importen ya tengan el limitador de velocidad. Entonces el limitador de velocidad lee la velocidad 500 metros antes y ya se adecua la velocidad por parte tecnológica, y no que el conductor venga buscando dónde está el radar, que es un elemento distractor. Uno de los puntos calientes en este sentido es la zona de la carretera del principio de la interbalnearia que va hasta Parque del Plata, donde ahí no solo hay semáforos, hay también zonas donde se reduce demasiado la velocidad, al entorno del 45, 70, 90, en fin. Y también hay un peaje, justamente. ¿El peaje está bien ubicarlo en una zona donde las características de facto dan que es una zona urbana? Lo que pasa es que ha evolucionado tanto el parque automotor y las necesidades de moverse en nuestro país y cómo se ha extendido las capitales, ¿verdad? Porque ya no estamos concentrados, que, bueno, hemos demorado en reaccionar o pensar de futuro en una planificación de la movilidad urbana. Hoy se habla del tren de la costa, eso nosotros lo promovimos hace 7 años atrás, con experiencias en otros países, que dijimos, el cantero central de Avenida Italia puede ser perfectamente utilizado para que venga, no tenemos un tranvía, no tenemos un tren que nos permita esa situación. Y la otra, que el parque automotor ha crecido, las vías tienen un desarrollo de muchísimos años para atrás, y la cantidad del parque automotor, estamos jugando en términos deportivos en una cancha que nos ha quedado chica. Ahora, el conductor tiene que tener una formación que pueda adaptarse a la situación que tenemos. Entonces, si el peaje en ese momento, ahora, obviamente, que es un embudo y se tranca y hay colas, bueno, pero pasa también en otros países, no es solamente acá. El tema es que nosotros somos reactivos, todo lo que sea controlar, hasta en Alemania. La gente se queja en determinados lugares por los radares que hay. Ahora, las entradas y las salidas de las ciudades siempre son rápidas, siempre. Que los radares dentro de la ciudad tiene que haber, como dio efecto en Montevideo, que se logró reducir la siniestralidad por parte de los radares, estamos de acuerdo. Ahora, en la ruta tenemos que buscar algo que pueda, digamos, que homogeneizar la velocidad, se adecue a las distintas situaciones, porque sabemos que parte de la interbalnearia hoy es la avenida principal de pueblos. Claro, vos lo que planteás concretamente es, te parecen bien los radares, la existencia del radar y el control de la velocidad, pero en tramos cortos la velocidad no puede cambiar entre 45, 70, 90 y tener una cantidad de radares excesivas para justamente que el conductor no se distraiga y que además no tenga que estar bajando la velocidad, que eso puede generar más accidentes de lo que se prevé. Exactamente, pero además tendríamos que haber hecho toda una planificación de comunicación. Hay un problema en la transición. Exacto, es decir, entonces yo pienso, empiezo de manera gradual y logro que la gente vaya entendiendo que se tiene que pacificar y que vaya entendiendo que estamos viviendo momentos distintos, ¿verdad? La gente está más apurada, la gente anda a velocidades extremas, entonces si a mí me pone un radar en 90 y el individuo va a 140, mátalo. Estamos de acuerdo, pero entre 45 y 50 o 60 kilómetros por hora, bueno, yo creo que la media debería ser no menos de 60 kilómetros por hora. Y por otro lado, bueno, se supone que tendríamos que cambiar la estructura, hoy hay mucha obra pública que ha ayudado y que va evolucionando, y eso obviamente que va a ayudar a que sea más ágil la ruta, va a llevar un tiempo, no es un tema de un día para el otro, sino que no va a llevar un tiempo, no menos de 3 o 4 años en que la estructura vial sea lo que tiene que ser. Pasando en limpio algunos puntos, los radares sí, adecuar las velocidades
sí, porque da la impresión de que en estos 50 años que se fijaron los límites hubo espacio como para mejorar en seguridad y por lo tanto actualizar cuáles serían los valores adecuados. Un problema en la transición de cómo pasar de una a un mayor control y cómo explicar ese proceso. Pero si yo no entendí mal, vos decís, capaz que esta discusión debería o podría quedar vieja dentro de poco, porque los autos ya podrían venir con un software que vaya leyendo cuáles son los límites de velocidad y por lo tanto poniéndole un límite a la propia velocidad del vehículo de acuerdo a esos límites de velocidad. Tal cual, es multifocal. Hoy en Europa es obligatorio. ¿Eso es obligatorio en Europa? Sí, señor. Entonces, o sea, la discusión de los excesos de velocidad en Europa no existe. No, existe el exceso de velocidad. Lo que es obligatorio que hoy el vehículo controle por sí mismo, por la tecnología, lea el cartel. Ahora, acá se lo van a desenchufar. No tengo dudas. Por eso a veces decimos, bueno, pero si yo voy a cambiar la velocidad, como hablaba la compañera, y yo le aviso al individuo que dentro de 100 metros paso de 90 a 60, perdón, no menos de 500 metros, uh-huh. Y tengo que avisarlo dos veces, no una. Porque el individuo no recuerda cuando en Atlántida te ponen 60 kilómetros por hora, a los 200 metros el individuo duda. ¿Por qué no lo vio? Porque le avisa una sola vez. Entonces necesita repetir. En la Rambla de Ciudad de la Costa hay momentos que tienen 60 y 75 sin ninguna explicación, porque la misma Ciudad de la Costa, la misma densidad poblacional, la misma doble vía, tiene momentos que cambia de 60 a 75 y hay un radar en el cambio. Es para que el que viene a 75 caiga. Justamente, yo tengo que avisarlo antes, que eso es obligatorio, pero además tengo que duplicar el aviso. Uh-huh. Esto es clave. Yo hubiera preferido, y no soy el dueño de la verdad ni nada por el estilo, hubiera preferido esos radares pedagógicos, esos... que te dicen la velocidad a la que va. Exacto. Entonces empiezo con eso, hago por tramo. En Europa, por ejemplo, se utiliza por tramo. Entonces yo le pongo en el kilómetro... 46, como ahora está la reducción, ¿verdad? Ese radar, esa información que hay pedagógica, todo el mundo reduce la velocidad. Uh-huh. Puede pasar lo mismo en San Luis, eso también redujo. Pasó acá en Montevideo, nosotros tenemos en Avenida Italia, en la Rambla, 75 kilómetros por hora y vamos a poner 45 en la ruta. Uh-huh. Es decir, hay una dicotomía en ese sentido. Respeto, obviamente, que el cruce peatonal es un tema complejo, pero tengo que educar cuántas veces vemos que el individuo tiene a 50 metros, 100 metros, un semáforo y el peatón cruza en el medio de la carretera. No va hasta los 100 metros. Bueno, eso es educación. Si le pones un cruce elevado, también tenés que poner un tejido porque el individuo va a pasar por abajo. Nos ocurrió cuando se pusieron en el buceo aquellas pasos elevadizos, por eso se puso escalón. Lo que hay que poner es rampa, para que le sea mucho más fácil. Una señora que va con un cochecito, la escalera, o con alguna deficiencia sensorio-motora, no lo va a poder subir. Yo creo que hay que buscar una racionalidad. No sabemos si el tema es de la UNASEB o fue el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, si hubo algún asesoramiento, si hubo un estudio previo, y si se tenía que haber hecho de manera gradual para que la gente no se sintiera impactada, porque además a nosotros no nos gusta que no controlen. Cuando te ves un inspector de tránsito, es curiosísimo, un inspector de tránsito te para en un par, te puede multar, y resulta que le queremos pegar porque nos multa, porque el par no lo respeté. No entendemos que la autoridad está para eso. Hablamos del ejemplo de Alemania. Va una autoridad en el tránsito, va vestido de particular, vio que hay alguien que hizo una maniobra que es anormal, lo detiene, muestra la placa y le pone la sanción. ¿Acá es necesario que tenga el uniforme y la camioneta que diga policía o caminera? No. Entonces, hay un proceso del cambio en la mente del individuo que lleva tiempo. Y esta es la clave. ¿Cómo nosotros hacemos que entender que el elemento actitudinal del conductor es fundamental? Porque va a haber gente que no le va a importar pasar a 45 en zona a 60 o a 70 porque puede pagar la multa. Pero está aquel que tiene un autito o tiene una moto y le vamos a poner 9.000 pesos de multa y capaz que es el 30% de lo que gana. O sea, tiene que haber una relación inclusive con lo que el individuo obtiene como salario. Y eso también existe en otras partes, relacionar, digamos, el grado o el nivel, el monto de la multa en relación a las posibilidades de cada persona. Sí, claro. Nosotros hicimos un estudio a nivel de Latinoamérica en función del salario mínimo con la relación
Y el Uruguay está dentro de una media como los demás países. La Argentina está un poco más barata la multa. Pero en Europa tiene una relación. E inclusive al individuo le llega dentro de los 20 días la comunicación del radar, le dice si el radar está calibrado en determinada fecha para darle la garantía de vida del proceso. Y por otro lado le dice, si usted lo paga dentro de los 20 días, paga el 50%. Entonces el individuo llega a pagar 50 euros si pasó de, en una zona de 90 a 130. Uh-huh. Y paga 50 euros. Y la propuesta de topear de cuánto pueden ser las multas, que es la que se está discutiendo ahora, ¿qué le parece? Me parece correcto. Me parece correcto. Yo tengo que poner una sanción punitiva que realmente el individuo la pueda pagar. Porque, si no, no la va a pagar. Porque va a preferir, llego a fin de mes, ¿cómo? Deja de pagar eso, el seguro y la patente. Uh-huh. O sea que son valores que hay que... Uno tiene que poner una sanción de acuerdo al bolsillo medio que tiene la gente. Ahora, ¿cuál es el efecto de que un senador diga, yo violo los límites de velocidad porque manejo mucho? Me refiero a cuál es el mensaje que se transmite y el efecto en la ciudadanía, porque usted decía hay que educar, ¿no? Hay que educar a la gente, incluso al peatón, para que cruce donde tiene que cruzar. Yo no sé si vamos avanzando o retrocediendo. Yo, por ejemplo, en la ruta veo algo que no veía con tanta frecuencia, violar las rayas amarillas, por ejemplo, que era como una especie de... Bueno, eso está claro que no se puede violar porque el peligro es enorme, digamos, es inmediato. Sin embargo, se lo ve muy frecuentemente ahora que cada uno elige si la respeta o no la respeta. ¿Vamos evolucionando o involucionando? ¿Y cómo los mensajes que se transmiten, justificando la violación, influyen en eso? Bueno, son dos preguntas, ¿no? Sí. La primera es que nos falta formación y la gente no respeta las normas, primero porque no entiende para qué están. La gente no conoce la señalética, no entiende lo que es un cartel de pare, un se da el paso, no sabe la diferencia entre una un cartel de pare con una señal de advertencia. O sea, no hay diferencia, no hay formación, la primera. Al no haber formación hay un elemento que falla, que es la fiscalización. No tenemos la fiscalización adecuada, no la hay. ¿Qué está pasando? El tema de los radares. ¿Dónde quizás está el fundamento? Hemos sacado la gente de la ruta y ponemos radares. Sacamos al ser humano fiscalizando, evitamos ese choque con el individuo que se siente agredido y le ponemos un elemento electrónico. Digamos la verdad, porque el fundamento está ahí. Reduzco ese personal y lo pongo tecnológicamente. No está mal, porque en el mundo entero sucede así. Pero si yo no tengo fiscalización adecuada y no hago respetar, la gente le importa una cosa igual que la otra. El individuo que no se siente vigilado incumple las normas. Somos seres humanos y esto es el tema. ¿Por qué se ponen los radares? Porque la gente no cumple las velocidades. No tiene además la menor idea qué impacto resiste el cuerpo humano. Que dentro de un ámbito educativo hay que decirle, mire, a partir de esta velocidad a cero usted está muerto. Y a mí no me interesa que el velocímetro diga 240. Esto es, nadie soporta un golpe a 240 o a 150, lo vemos en la ruta. Las motos ninja que nos pasan parados, uno viene a 100 y te pasan a 200. ¿Entiende ese individuo que se atraviesa una liebre? Que nosotros tenemos velocidades en las rutas que son de autopista. Y nosotros no tenemos autopista. Nosotros tenemos el peatón al mismo cruce que venimos a 90 kilómetros por hora. ¿Y qué pasa si el otro se equivoca? Y yo vengo a 90 o 120 o 130. ¿Qué posibilidades tengo de hacer alguna maniobra? No solamente en proteger al otro. ¿Cómo me protejo yo? Si el otro se equivoca, ¿tengo el tiempo y el espacio para hacer una maniobra evasiva? No la tengo porque además no tengo entrenamiento. Que hablábamos fuera de cámara. ¿La gente está entrenada para salir a la carretera? No, no estamos entrenados. No se maneja igual dentro de una ciudad que en la ruta. Y no hay entrenamiento, las escuelas de conducir, ¿podemos salir a practicar la carretera? No, yo de Montevideo no puedo salir a Canelones, perdón. Entonces, si yo no tengo una formación insólito. Y le explico al individuo, eso es insólito. Y la segunda pregunta, mire, esas declaraciones... O sea, está bien, creo que alguna vez lo hemos hablado. Hoy en día damos libretas de conducir a gente que no nunca pudo conducir que nunca pisó una ruta, claro. Hoy es tan fácil llegar al auto que el individuo pasa por alto algo. De pasajero... se sube a conductor. ¿Qué media como experiencia de ciclista o moto? Y eso es clave. Si yo al individuo, entre el ser pasajero y el ser dueño de un auto, y además lo primero que compra y hace, ¿qué es? Ruta. Salgo a pasear.
me voy a tal lugar, ¿verdad? Porque además el auto lo utilizamos para ahorrar tiempo y espacio. ¿Qué preparación anterior le dimos? Porque hoy la mayoría, y lo digo con todo respeto, no se dan clases teóricas previas a la práctica en todo el país. ¿Por qué? Porque las escuelas de conducir no están reguladas como debe ser. No hay una política de Estado en cuanto a la formación obligatoria que debería tener como cualquier otra profesión que pasa por facultad recibiendo fundamentos técnicos. Se recibe, se le otorga el título y todos los profesionales volvemos a facultad a reciclarnos mientras ejercemos la profesión, ¿sí o no? A nosotros nos dan el permiso para conducir a los 18 años, nunca más tocamos un libro. Preguntémosle a la tele, a la audiencia que conteste, ¿cuántos han leído el reglamento del peatón? ¿Cuántos conocen el reglamento de la bicicleta? La masa crítica quiere hacerse visible y cuando vemos la masa crítica en las noches circulando por todos lados, ciclistas que nos llevan los elementos legalmente obligatorios jurídicamente. Van patinetas, van rollers. Y es la masa crítica. ¿Y yo qué genero con eso? Yo genero que la gente me respete, al revés. Consigo el efecto contrario, porque si yo paro al tránsito cuando puede cruzar con roja y la bicicleta cruza con roja, yo estoy transmitiendo una información que no es. Y que alguien salga, una personalidad política, a decir que las normas hay que saltearlas, me da vergüenza. Creo que fue totalmente desacertado. El esfuerzo que hacemos nosotros por salvar vidas, te lo tiran públicamente abajo. ¿De qué vale? ¿Estamos hablando para que se nos vaya como agua entre los dedos? Estamos totalmente equivocados. No entendemos que justamente el político tiene que hacer empoderar a la sociedad de que realmente la seguridad vial es un elemento que debe ser fundamental desde la época temprana, desde la escuela como materia transversal. ¿Cómo planificamos nuestra vida como ciudadanos socialmente adaptados? Mediante nuestros padres y luego mediante la educación formal para que el individuo se vincule socialmente correcto, ¿verdad? Y empiece a generar un producto para los que vienen de atrás para que se apoye la educación pública, la salud pública, los planes por alimentación, los planes sociales y vivienda. Ahora, ¿cómo planificamos al individuo la vida en el tránsito? ¿Hay alguno de nosotros que tenga la herramienta necesaria para planificar la vida en el tránsito? No la tenemos. Algunos son muy buenos conductores porque realmente lo hacen por observación y tienen una conducta apropiada y otros salimos a decir de que yo, porque nosotros manejamos cerca de 2 a 3.000 kilómetros por mes. Nosotros manejamos camión, anduvimos en el taxi muchísimo tiempo, 40 años que andamos en la ruta, seguimos vigentes. Y eso a mí me da la posibilidad que del 1 al 10 digo que yo soy 10. Perdón, hoy nos pasan las leyes por encima. Yo a esta persona que dijo eso le haría 4 o 5 preguntas sentado acá sobre el reglamento, sobre las leyes, a ver si sabe cuántas leyes de tránsito hay y cuál es la finalidad que persigue. Que esa es la clave. Ha planteado el desafío. Pero hablando obvio, del senador Sebastián da Silva, porque no sé. Pero y sí. Entonces, que la destreza y habilidad que demuestra un individuo en la ruta es parte de la tarea. ¿La otra cuál es? Es esto. Puedo yo tener un individuo que anda hace 30 años que conduce, nosotros que hacemos peritaje, la gente que está hoy imputada es la que más experiencia tiene, no son los jóvenes. Ahora, ¿qué pasaron? Llegaron a un momento que creen que los kilómetros que tienen en la espalda le da el título. No hay título de grado en esto. ¿Por qué? Porque la tecnología ha cambiado. Las velocidades han cambiado. Las rutas nos han quedado chicas. Hoy vemos que los profesionales llevan vehículos de carga de 40 pies con contenedores y la distancia de seguridad son 30 metros. La ruta 5 dentro de un mes colapsa. Entonces, ¿cómo un profesional deja 30 metros cuando tiene la posibilidad de ser un suicida o un criminal? El individuo tiene una práctica brutal, una experiencia terrible, pero no entiende lo que significa la seguridad, la distancia de seguridad, que es jurídicamente obligatoria. Entonces hay elementos básicos. El celular se metió como artilugio moderno dentro del vehículo. Ahora se pusieron las pantallas. La gente da marcha atrás, mira por la pantalla y no sabe que la pantalla tiene 140, 150 grados, que si no mira por los espejos no puede dar marcha atrás. Tenemos siniestros de este tipo. El individuo, no, sí, pero yo miré la pantalla, sí, pero el ángulo que le da de visión para atrás la pantalla no es la misma que tiene con los espejos.
Hoy no te ponen un señalero, van a girar y no sabes si la maniobra que va a hacer el otro, el señalero se empezó a desusar. Pero por Dios, estamos dentro de un elemento que, y no quiero extenderme más, creo que tenemos los muertos que nos merecemos y que si una sociedad tiene visos de enfermedad, la caja de resonancia de cómo vive una sociedad se manifiesta en el tránsito. El tránsito es la caja de resonancia de cómo vive una sociedad. Y si nosotros tenemos una sociedad que es agresiva, en el tránsito es donde se hace catarsis. Hoy no hay uno que admita que puedas venir un poco más lento porque vas a hacer una maniobra que vas a cambiar el sentido de circulación. Te tocan bocina, venís en la ruta a una velocidad adecuada como va la media y vienen de atrás y te vienen presionando para que salgas de adelante. Son conductores emuladores activos que presionan al resto. Eso es falta de educación, falta de formación. ¿Le importa al uruguayo educarse? ¿Le importa leer las leyes? No le importa. Nosotros tenemos que preparar y fundamentar. Con todo esto que vimos de los radares, no escuchamos a ningún político, vamos a empezar a educar en esto. Arturo Borges, director del Instituto de Seguridad y Educación Vial, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9:41 vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.